Que me diga el Maica. Vale. ¿Cómo se llama? Jesús de la Hoya. Jesús de la Hoya. Es de aquí, natural de... Nacido, criado, bautizado, casado y todo aquí. ¿En todos los baños de...? De arriba. De arriba. ¿Qué, cómo es la vida de este pueblo? Pues oye, ahora ya jubilados. Jubilados. Ha cambiado mucho la vida de hace años para acá. Aquí antes la gente pues vivía de la agricultura y la ganadería. Casi todo de la ganadería. ¿Y hay poca ganadería ahora? Nada. Hay 100 ovejas por ahí ahora. 100 ovejas. Este pueblo ha sido famoso por el tema de la de ganado. La transhumancia. La transhumancia, todo eso. Aquí hubo muchísimas merinas censadas. En invierno se bajaban a la Extremadura y de verano subían, pero se tenían que ir por ahí a Urbión, a Rubinegras. Sí, sí, claro. Por ahí arrendaban pastos. Porque claro, aquí no se podía mantener el ganado que había. ¿Son pocos vecinos ahora? Aquí, 15. 15 vecinos. En 15 personas. 15 personas. O sea, casas que son 5 o 6 casas abiertas. Claro, aquí cuando yo fui al colegio íbamos 56 niños. ¿56 niños? Sí, la escuela era mixta, ¿eh? Uh-huh. Niños y niñas. Pero después ya los últimos que fueron al colegio, mis hijos. Claro, claro, claro. Porque ya, oye, pues ya sabes, tenían que ir a cursos y aquí, pues. Y el maestro que hubo, pues. ¿Y la juventud de los pueblos no se queda? Nada. Se marcha y... Ya está su hijo, tiene una empresa y están trabajando, pero a Burgos. A Burgos, sí, sí. Sale. A Burgos y pueblos por aquí alrededor, si sale alguna cosa. Sí, no, eso sí, por todos los sitios. Uh-huh. Pero bueno, pero aquí se ha vivido muy bien toda la vida, ¿eh? Aquí no ha faltado de comer en este pueblo a nadie. Porque se cogían patatas, se cogía garza, se cogía trigo, centeno, y con eso se hacían unas buenas matanzas. Sí, claro, claro. Porque antes todo el mundo tendría un par de cochinos en casa, sí, o sí, una sí. vaca. O... Y en casa, ¿eh? En casa, en casa. Los cochinos abajo y nosotros durmiendo encima, y las vacas. Claro. Pero bueno, oye. Bueno, la vida sigue y... Así ha sido, no nos ha faltado nunca que comer. No había las cosas que hay ahí, que por cualquier lado que vas no hay más que tropiezos. Tropiezos. Y antes... Bueno, pero se mantiene el pueblo con vida, pues porque sí, yo sea estoy, poco... Estoy aquí con mi mujer, que es esta. Esto pertenece al Valle de Guadalaguna. El ayuntamiento está en Huerta de Abajo. De Abajo. Y sí, da servicios al pueblo y... Pues oye, aquí, oye, de momento tenemos un chico que nos viene a vender invierno. Ahora con la pandemia no ha fallado ni un día. Yo, nosotros que lo pasamos, el pobre venía, nos lo dejaba en la puerta. Uh-huh. Y luego cuando acabó esto, pues le pagábamos y el panadero no ha fallado nunca. La carretera la hemos tenido limpia. Entonces, porque aquí nieva muchísimo, ¿eh? El invierno tiene que ser... Este es el pueblo más alto de la provincia. ¿Ah, sí? Aquí estamos a 1.257 metros de altura. O sea, significa nieve y frío. Y nieve y frío. Aquí hemos estado 20, 18, 22 bajo cero, muchas bajo cero. Veces. Aquí en invierno estos muros no se ven, ¿eh? Porque 60 centímetros... ¿De la nieve? Sí, 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 sí. Pero bueno, puede pasar las máquinas y les dejan No, limpios. La carretera limpia. O sea, y los médicos, pues los días que les tocan, vienen. Las medicinas, viene hoy el médico a las 11:30, que suele venir todos los días. A las 2:30, a las 3 de la tarde las tenemos en casa, ¿eh? Uh-huh. O sea, muy bien surtidos. Pues dicho de eso... Sí, bueno, basta que no hay otras cosas más importantes, bueno, pues eso es Oye, un servicio interesante. Oye, teniendo el servicio y esencial, de la además. Y los médicos, que el panadero... El médico viene una vez a la semana. Sí. Hombre, y si le llamas por cualquier cosa... ¿Y de dónde vienen? De Salas. De Salas. Salas está en el ambulatorio. Uh-huh. Y les avisas o y suben o vamos, coges tu coche o quien sea y te bajan y... Sí, sí. Pero bien. De todas formas, el entorno y el paisaje es espectacular, ¿eh? Ah, esto es... Esto es vivir, mira. Ahora mismo, ¿oyes algún ruido? El agua. El agua. El agua. Y te metes y en los la... pájaros. Y los pájaros. Te metes en la cama y eso es... Mira, yo tengo 4 nietitas que están en Burgos, 3 nietas y un niño. Que vienen aquí en Burgos, que es el calor, subes a la cama y están encima de la cama como... Sí, sí, en pleno mes de agosto, que están ahí... O sea, el calor no se nota dentro sí, de las casas. Sí, sí, sí. Aquí calor, en invierno nosotros no pasamos frío, ¿eh? Ya, me imagino. Los hijos me hacen toda la leña, me la traen y bien. Luego es un pueblo que, oye, todo el mundo nos llevamos
muy bien. Que hombre, que es importante. Igual hay alguna diferencia que algunos... Sí, pero como pero en todos bueno, lados, como en todos lados. Pero sí, luego ibas al bar, que ahora ni eso, ya no tenemos bar. Te tomabas un vino y ya se acababa todo. O sea. Pues muy bien, vamos a ver si damos el voto por el pueblo, pues sobre la iglesia. Es una pena, porque ahí estaba el molino, que se ha arreglado. He visto que está ahí antes, ¿no? Se daba la luz aquí para el pueblo. Para todo el pueblo. Pero luego, y hace años, había ahí unos generadores, el dinero que eso valía. Se lo llevaron a arreglar, todavía no han vuelto. Y no han vuelto. Claro, sería por medio hidráulico. Ahí entraba el invierno, pues todo el tiempo luz, porque había mucha agua, pero ahora no hay agua, de verano nada. Pero de invierno sí, se molía. ¿Esto que es el río Tejero o no? El Tejero. El Tejero. Se molía el grano para los animales. Te digo, ¿y era un molino comunal? Sí, no, pero había, era del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Había una persona que tenía el ayuntamiento, pues encargado de la luz, sí, el agua. Sí, sí. Y de moler, bien, y ahora han hecho aquí un edificio de múltiple que es tremendo de lo que se ha hecho ahí, pero tampoco le vas a poder ver por fuera. Claro, porque se está dorado. Y la chica que está a cargo, vamos, que el hermano es el alcalde, David, y está su madre muy fastidiada, la pobrecilla, y se baja en una semana cada hija a cuidarla. Pero si no, eso lo había enseñado todo muy bien. Y esta chica, esta prima, pues yo no sé si tendrá alguna llave de la iglesia. Bueno, para preguntarla no perdemos nada. No, ya que estamos aquí, aprovechamos. Os iba a gustar porque aquí la iglesia de aquí se ha arreglado, bueno, con su buena calefacción. O sea, bien. Ahora que no somos gente, se arregla la... Pero bueno, por lo menos los pocos que vamos nos calentamos. Los domingos hay misa, ¿no? Los domingos. El día que hay. Porque el cura tiene, no sé cuántos pueblos, 13 o 14. Si sí, va uno, no va otro. Pero hemos visto que se ha picado aquí el mayo también, he visto los mayos, se pica. Este de aquí, este es el de los niños. Y el otro lo ponen los jóvenes. Los jóvenes. Porque aquí toda la vida se han puesto los mayos. Entre los mozos que le decían y el de los niños. Y ahora llevan dos o tres años. Que se pone el de los niños también. Ya. Oh, si les verías ahí. Eso sí que es bonito verlo. Esto, nada, que no hacen nada, Es una tradición. Son niños. Pero tú no veas cómo... Que le ayudarán los mayores a levantarle. Los padres, claro. Bueno, todo el mundo que está. Pero oye, ellos las gozan. Luego les hacen una meriendita o un chocolate o... Bueno, les pasan el día. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. De nada. Vamos a seguir a dar una vueltecilla. Pues es una pena que no puedan ver. Sabes si conseguimos la llave de la iglesia. Y si no...